No, salió de debajo de la escalera. Esta al menos. Vale. A ver si pillamos una zona de venta porque estamos petados, ¿eh? Hemos vuelto. ¿Por qué hemos vuelto? Hay más. Oh. Estos son, creo que los que cuando haces ruido despiertan. Sí, estos tienen toda la... Joder, esto está lleno. ¿Ves? A ese me refería. Sí, porque, o sea, no te huelen y no te ven. La mejora de la pistola sí que me viene de puta madre. Vale. Pillaría eso de ahí arriba, pero tengo el inventario pillado. Ya, no, si lo sé, si lo sé, si los he visto.
Vale, ese está mustio y no se puede mover, creo. La verdad es que llevábamos mucho sin ver una cabeza, ¿eh? ¿Cómo de mala idea es esto? Haga su selección. A veces hace bastante menos daño. Error, error. Vamos a ahorrar un poquito más. No tenemos nada que ver. Elija un artículo. Inspeccione la impresión antes de utilizarla. Control de calidad verificado. La escopeta todavía ni la he usado, no me jodas. ¡Ah! Hala, recuperado un poco. ¡Ay, qué mala! Con un combo y un tiro, concretamente. Ya lo hemos comprobado. Ha merecido totalmente la pena. Eso es una demasiado... Iba a decir justo eso. Hola. Vale. Cuidado. Vale. Ahora, ¿sabes lo que me parece un detalle muy bonito? Está traducido. Que no suele ser el caso. O sea, qué chapo. ¿Eh?
Vale. Para que no se hayan alertado absolutamente todos. No, se dieron cuenta, la han escuchado. La han escuchado. De hecho, por eso han aparecido tantos, porque la han escuchado. Pero yo me he ido de la fuente de ruido. Por eso no me han visto. Eso lo podría haber hecho antes también, pero era un sitio súper cerrado, así que no me salía rentable. Y en este caso sabía que había una explosión. En plan un explosivo, así que fue como, voy a intentarlo. ¿Se puede ir por aquí arriba? De hecho es por donde hay que ir. Vale. Hostia, como se nota que ha cargado algo. Que mi problema es ese, que, o sea, este escroto de aquí podría tener cabeza también. Yo por eso no disparo al tuntún. Ahora también te voy a decir, soy el único que no metería la pistola nunca en la funda. Rollo. Yo no tenía un chute de estos. Oh, ya se usó.
Vale. Sí. Ruido. Ruido. A por culo. ¡Hala! ¡Te follen! Por eso, es que le he pensado, digo, no pueden subir. ¡A por culo! Hostia. Si yo me cargo a este... Vale. O sea, cuando los matas no se enteran. Vale, 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 vale. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué ha pasado? A ver qué pasa. Mierda. 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 Ah!
¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Pero de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Si usted es la que quería esa foto! Me jodas. ¡Hay muchos! ¿Qué está pasando?
¡Vaya masacre, tú! Confirmo de que no me gusta una mierda la escopeta, por cierto. Creo... No, puede ser. Cabe la posibilidad. Porque ahí tendría que haber muerto 80 veces, tú. Yo también. Solo que he dicho, bueno, si muero, que sea luchando. ¿Te has visto algún cadáver humano? Pues necesitamos un cadáver humano. Ese no me molesta ahí al fondo. Vale, por aquí. Vale, pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿sabes? Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Cómo es el modo? Quería ver esto. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien, las cosas como son. Bueno, gente, os paso... ¿A quién os paso? A ver. Ha estado muy guapo. O sea, yo pensaba que iba a estar mucho más roto de lo que tal, ¿eh? Personalmente, I like it. Vale, buscamos a alguien nuevo.
Tiraría serpiente, pero serpiente está en el protocolo también, así que... Os mando con gente que está en... Os mando para acá. Que está en el Tarkove. Ser feliz, gente. Muchas gracias por haber estado hasta el final. Y mañana seguimos con Callisto Protocol. ¡Chao, chao!